doctora coordinadora empoderada, y les doy la más cordial de las bienvenidas a este socavón de programa de su viernes. O sea, si su viernes estaba así parejito, sabroso, tranquilo, de pronto se abre este socavón a la chingada, y aquí estamos nosotros para hacerle caer en nuestra horrible trampa, en nuestra trampa maldita. Una trampa que... poco a poco va acabando con su corazón. Acabando con mi corazón. Y les quiero presentar en este viernes, viernes, que el cuerpo lo sabe, claro. ¿Cómo están, maná? Espero que estén echando una chela, espero que estén aquí echando un trago así, sabrosón. ¿Cómo debe ser, no? Claro, claro, todavía no empieza la ley seca, todavía pueden aprovechar. Pero mientras son peras o son manzanas, yo quiero presentar a nuestra mesa de análisis unos invitados muy especiales, bueno, que siempre están todos los fines de semana. No tenemos nada que hacer. Claro que sí. Oh, sí. De mi lado izquierdo tengo a mi malvada hermanastra Rosa Isela Vargas. Hola, gente. ¿Cómo está, gente? Y de mi lado derecho tengo a mi buen amigo Jonathan Ramírez. Y usted disculpe si siente como que nuestra voz está como entrecortada, como que se nos entrecortan las palabras. Se nos barre. Sí, o sea, como que se nos, o sea, como de esos mensajes que recibes de tu ex a las 3 de la mañana. Disculpen, no es nuestra culpa, es culpa del licenciado Michael Infinitum. Yo ya le hablé, le dije, ¿sabe qué? Su Infinitum está de la chingada. O sea, la verdad, pero bueno. Entonces, yo estaba ahí, sí, entonces, no. O esa sea, noche como, yo no andaba ahí. Lo que pasa muy, es que... Muy 2000ero, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no andaba ahí. Algo así. Sí, es que lo que pasa es que creo que el licenciado Infinitum creo que acuatizó en Valle de Bravo, acuatizó un poquito mal, está un poquito indispuesto y por eso es que se escucha nuestra voz entrecortada. Pero estamos súper felices de estar en este viernes otra vez aquí en la terracita. Estamos, como diría aquí la bandita incluyente, estamos orgullosos. Hijo. El día de hoy se trata de estar Pride. Claro Pride, que Pride. Sí, miren, un pinche arcoíris bien chingón, porque el día de hoy estamos... ¡Es Navigui! Multicolor, güey. Junio del Pride, junio del orgullo, junio del orgullo, y estamos... Sí, a huevo. Sí, entonces, de eso se trata nuestro programita de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas referentes, pues, a los datos... Al Pride, sí. A los datos históricos, de dónde surgió, a dónde va. Hola, Marisol. Objetivo, misión, visión, qué chingados. ¿Qué significa la humanidad? Preguntas profundas, preguntas. Claro. Aquí chingados. Sobre todo profundas, güey. Profundas, profundillas, qué chingados. Profundirijillas, claro que sí. Es un mes de celebración, de pasarla bien. Y de dejar que el arco iris nos ilumine a todes y a todes. ¡Hola, Marisol! ¡Hola, Marisol Matlalcuatzi! ¿Cómo estás? ¡Hola, bienvenida! Ah, mira, el primer comentario de la noche. Bueno, ok. ¿Con qué empezamos? Mira, hay muchas notas en este Pride. Ok. En este momento. ¿Qué te parece si empezamos con un poquito de los orígenes? Ay, que no sabe por qué chingados se festejan el Pride en este junio. O tal vez deberíamos de empezar porque es el LGBT, TTT y Q+. Claro, sí, son un chingo, déjame, te aviso. O sea, yo lo único que digo es, me siento identificado con el GTA. Porque te gusta jugar videojuegos y el G es lo único que conoces. Bueno. Ok, ¿qué significa cada letra del LGBT? Ilústranos, carnala. A ver, amigos. A nosotros, las pobres almas en desgracia que no saben ni vergas. ¿Qué fue la primera, travesti, ¿no? La primera drag, o sea, oye, esos sí, tentáculos. La primera drag traída al mundo de Disney. Pero era un viejo lesbiano porque tenía puros tentáculos, ¿no? O sea, como que lo que le gustaba tocar no era exactamente
Mira, vemos. Claro que no, bueno, o sea. Buscaba la voz algo poético, algo bonito. Okay, sí, sí. ¿Cuál Vanessa? Bueno, está bien. Si usted, joven, jovena, persona que está allá afuera, no sabe lo que significa el LGBTTTIQ. Sí, o sea, si usted, si usted básicamente no tira ni a la portería de este lado ni a la portería de este lado, entonces a usted le interesa esta información, claro, información que, sí, que cura. Claro que sí, les voy a empezar a explicar. Pues hay un montón de formas y así que ver es de cómo es que te sientes tú, hasta dónde va tu, tu gusto de querer a otra persona y así, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Cosa bonita, cosa bella. O también podría de querer a dos personas, más personas, o no querer nada con nadie. O sea, nos estás diciendo que básicamente se refiere a con quién quieres y qué es lo que te gusta, ¿no? Sí. Pues sí, básicamente, sí. Básicamente. Claro. Ay, ok, sí, sí, sí. Ándale. Y quien agarres, ya. Ándale, ándale. Bueno, dale. Primero, L. Lesbianas. Sí, sí, sí. Mujer con mujer. Ligerazo, mujer con mujer, vámonos. Mujer con mujer. Sí. Scarlett Johansson, te espero. Llámame. Call me. Llámame. Inbox. Otra vez. Sí, otra vez. Esta semana, sí. G. Guy. 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 Gatorade. Ajá. Hola, hola, dice mi Angie Salazar. Hola, Angie. América, hola, Angie. No, ellos son otra cosa más. No, extraña. Sí, sí, sí. O sea. Ellos están en la P, no en la G. Claro, ajá, o sea. Y, este, y la P no funciona aquí. No es lo mismo puñal que este americanista. O sea, es sí, muy no, diferente. Gay, ¿no? Claro, pero gay es así, como. Como divertido. Porque. Man más man. Ah, entonces. Yo creo que más bien, si usted vio Sense8, puta, ya se lo sabe de ir de regreso, güey, o sea, ya. Vámonos, vámonos. Sí, ay, sí, sí. Angie Salalar, nos regaló un like. Oye, mire nomás, qué bueno, qué cosa, ¿eh? Qué innovador, qué moderno, qué moderno, es de tías. G de me gusta. Sí. También. Luego G, luego T. El G, B. No, L, G. Ah, sí, de bisexual. Bisexual, o sea, que usted persona le gusta tanto una. Así como, como portero que dices, ay, pues yo puedo disparar a la portería del Santos, a la portería del Cruz Azul. No tengo problemas, ¿no? Exacto. En términos de terraza Mandukadensky sería, me gusta la clara y me gusta la oscura. Exactamente, clara u oscura. O sea, vámonos, sí, sí, sí. Así como yo, así como yo. Sí, yo, yo. Total embriagarte, digo. Exactamente, sí. ¿Va la clara o va la oscura? Bueno, entonces, ¿qué es la B? ¿Briaga? También. Okay. Okay. Sí, ajá, sí, B, sí, sí. Bisexual. B de bueno, B de bueno, B de bueno. Que sí, claro. A usted, persona que está ahí, que nos está viendo, le puede gustar, tanto sea hombre o mujer. Ok. Sin sí. Una T, primera T. Ok. Travesti. Travesti. Aquella persona. De esos no hay en este programa, no, absolutamente. Aquella persona never, pero bueno, que gusta vestirse del género opuesto. Sí. Ay, qué hueva. X. Y ya. Okay, eso sí. No tiene nada que ver con la expresión con de su género. Sexualidad. A usted le no puede gustar. Ajá, exactamente. Clara, oscura, Cruz Azul, Santos, de melón, de sandía, lo que sea. Sí. Simplemente de mole, de gusta dulce, de vestirse de otra persona. Pero le todo gusta bien a usted. Sí, sí, sí. Usar esas mallitas apretaditas, esos calzoncitos de encaje. Ahora. Transexual, que el género con el que nació no es el mismo que coincide con su sentir. Es decir, yo nací como mujer, pero no me identifico como tal. Mira, yo creo que debe de ser así como cuando yo tuve un coche que era automático y cuando lo compré me lo convirtieron en estándar. Ándale. Algo así, ¿verdad? Ándale. Yo creo que sí. Yo nací como una persona decente, me educaron como persona decente,
y terminé aquí en Barranca. Okay, siendo no sí, tan decente. Sí, o sea, sí, sí, sí. Más o menos. Pero más sigue o menos. Sigue transicionando, o sea, yo me identificaba como gorda y ahora me identifico como flaca. Algo así. Algo así. Sí, ¿no? Okay, dos, tres. No tan T. así. Ajá, la siguiente T. Es. ¿De tacos? No, de tranqui. ¿No? ¡No! La palabra con T. Ya no vale, puede ser, vale, verga, no, o sea. No. Si usted ha ido a los shows de stand-up que he hecho, conocerá el chiste de la palabra con T. Bueno. No lo haga, compa, no lo haga. Bueno, entonces el travesti quedamos que es la persona la que T. Ajá. Se viste de un género opuesto. Exactamente, sí. Transexual, que se identifica con el sexo opuesto. El sexo opuesto. Y transgénero. ¿A qué? Sí. Transgénero. Sí, y tamales. Tostadas. Ah, bueno, o sea. Sí. Transgénero, aquella persona que ya ha decidido pasar de solamente sentirse a ya transicionar al género que sí se siente consigo mismo. O sea, de esas personas que se ponen chichis, digamos. ¿No? Sí, no. Andan haciendo programas en Facebook. No. 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 Nunca lo sigan en esas redes. No, jamás. No, no lo haga. O sea, no, no, no. No, no se suscriba a este canal de YouTube. No lo haga, ¿eh? Es el canal que AMLO no quiere que vea. Y yo, ¿qué digo? O sea, silencio incómodo. Silencio incómodo. Ajá. Hasta aquí vamos con L, G, G, B, T, T, T. Q. Sigue Q. No, falta la I. Sigue la Q. Falta la I. Y luego la A. Bueno. Con sus dos patitas, bulla. Como pueden ver, este programa no sabemos cómo va a salir. Sí, estamos en un estado... Inconveniente, sí. Incróspido. Pero yo le quiero mandar un saludo al Tri-Tri de México que cantó junto al conejito Energizer. Ay, amigos, cantaron bien horrible. Sí, horrible. O sea, güey, The Weeknd no cobraba tan caro, cabrón. Neta, lo igual y sí cobraba un chingo, pero... Para el medio tiempo, o sea, hubiera sido más digno, ¿no? Hubieran traído mejor a Mariana Sewane, pero ese es otro punto. Sí, será una niña buena. Dice Marisol, es que... hola a mí, será Angie, ok. Ya el leímos chiste es que... comentarios, venga, ok, ¿qué sigue? Q. I. No, Q. Sigue Q. No, es... T. Ella es la que sabe. I. Ok, o sea, soy pendeja. Discúlpeme. I, intersexual. ¿Y eso qué es? Como a la mitad. Ajá. O sea, como cuando te quedas así en el crucero, así de... Así, para allá, para acá, No sé, no armo. Sí, no es que no sepas, es que... Para San Juan, para el centro, para... Pero eso es asexual. Si no pichas ni cachas, es asexual. No, no, no. ¿Entonces? Yo soy pansexual. ¿Te gusta el pan? Me encanta el pan, o sea, yo veo las donas de chocolate. Bueno... Ese chiste, luego lo contaré el 18 en mi show. Queer. Una persona que su aspecto no se identifica. A pesar de yo ser mujer, podría vestirme de hombre y tener accesorios y cosas de hombre. Hombre que podría utilizar cosas y accesorios de mujer y sin problema. Es tome nota, ¿eh? O sea, me estás diciendo que cualquier buchón que se siente rico y poderoso y que no lo es y de todas formas ese es buchón. Ese no, es una tendencia bien de es moda. Así como metrosexual, ¿no? Así como más elevado. Digamos que para mira, personas me refiero a tendencia de moda. Claro que sí. Recuerden, queer no es lo mismo que squirt. Háganlo rico. Pero bueno, si usted hace squirt... Ay, amigos. Ay, pasen la receta, qué sabroso. Bueno, ajá. ¿Y luego qué sigue?
Es una persona, digamos que queer es más como fluido, pero la apariencia. Como que ahorita estoy en Puebla, ahorita en Tlaxcala, ahora en Puebla, no, ahora en Tlaxcala. Más bien es en ese, en esos 50 metros que no sabes si estás en Puebla o en Tlaxcala. Ok. Es, sí. Ahí se encuentran las personas queer. Sí. Y el tome plus, nota, gente. El plus, vienen entrando todas las demás personas que les gusta lo pansexual, que no les gusta a nadie, o les gustan todos, o les gusta lo que les guste. Todos son entonces bienvenidos. Entonces ahí entro yo porque no me gusta a nadie. No está tan chido, porque luego es, me gustan los niños y por eso. Ahí no, ah, ese sí, no entra. No. Es que eso. Ese no entra. Estuvieron no. ahí esos hijos de la chingada, así. No entran ni los niños ya y tú eres mayor de edad. Nuestra bandera de los que nos gustan los niños. Chinguen a su madre. Ajá, no entran. Pero entonces, bajo ese mismo concepto también. Necrofilia. No. Sofilia. Todo aquello que sea legal y que sea consensuado, porque amor es amor. No importa con quién sea. Sí, claro. Siempre y cuando sea ida y vuelta. Con el tangolín, dices, y por eso tenemos. No, eso es zoofilia, eso no cuenta. Claro que no. ¿Eso es legal? Y por ejemplo, las personas que aman a su mano derecha. También podría ¿también, ser ¿verdad? Asexual. No, o sea, miren, ok, gente. Mejor una chaqueta, pero no anden ahí, pues. No sé, haciendo cosas indebidas. Indebidas y no consensuadas. Todo, ajá. Todo aceptado, chingón. Exactamente. Sí, de aquí. Mientras dices, la otra. Ok, va. Persona, órale. Ser humano. Persona sí. Consciente. Y mayor de edad. Y mayor de edad. Pendejos. Sobre todo mayor. Claro. De diga. Estoy hablando a ti, señor padre cura. Señor, don. ¿Cómo se llama este cabrón? No, el otro, el de los legionarios de Cristo, ¿cómo se llamaba esa madre? ¿El de las luces del mundo? También ese pendejo. Bueno, todos esos cabrones que les gusta meter mano en jovencitos que todavía no cumplen la mayoría de edad, aquí me pasan el tarro enfrente de las chichis y les vale madres. Bueno, ok, mira. Ay, perdón, me sentí Eso no fue consensuado, hija. Me sentí acosador por un momento. Me estoy desconstruyendo, disculpen. El padre Maciel. Ese hijo de su puta madre. Bueno, ok. Gente, pues bueno, a ver. Bueno, ahora sí ya sabemos lo que es LGBTQ y más. Sí. O sea, todos son bienvenidos aquí, amando a todos, el que quiera, y ya, punto. ¿Quieren? Porque amor es amor, y ya. Sí. Quieren una serie chingona. Para abrir esa mentecita y meterse en esos rollos así como que interesantones, vean Sense8. ¡Qué serie tan chingona! Me encantó. La primera temporada de esta mujer, mejor. Pero estamos divagando mucho. También vean Pose. Halston, apenas. Oye. Ewan McGregor, qué guapo en Halston. Ay, Ewan McGregor es guapísimo en cualquier película. Es una belleza de hombre, güey, pero aparte. Ay, hasta salive. También, sí, o sea, no. A ver, ¿qué onda? ¿Tú, ¿qué? ¿Poncho Herrera o Ewan McGregor? Ewan McGregor. Sí, Ewan McGregor. Por encima de Poncho Herrera. Por encima de Poncho Herrera. Es que él canta en Moulin Rouge. ¡Ay, güey! No, en Halston, ¡ay! Se dan unos besucones con otro señor ahí. Güey, Ian McGregor, canta. ¿Cómo va la canción? Tú eras el elegido, Anakin, no era esa canción. No. You can do it, Anakin. ¡Vean Moulin Rouge! Es lo único que les puedo decir. Anakin. Sígueme, dame mi patra y te voy a decir cómo puedes vencer a la fuerza. Jedi Rush se llama. No, vean de Moulin Rouge. Está bien, qué bonita, bien, qué preciosa. Pero sí. Tiene canciones bien, qué preciosas. Con canciones icónicas de todo el mundo, momento y del mundo por mundial. Por supuesto, éxitos de los 80s, clásicos, chingones, qué maravilla.
Bueno, ¿y qué más? A ver, por ejemplo, figuras del movimiento LGBT que existieron en nuestro México. Ah, en México, ¿no? Yo iba a decir uno del mundo mundial, el más mejor del mundo. A ver, échale, va. Vámonos de mundial a México, ¿ok? Ajá. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Ok, estamos de acuerdo, ok. Don señor gay, don señor homosexual. ¿O sea? ¿Quién es señor don homosexual? Oscar Wilde. No. ¿No? No. ¿El de la chica danesa? No. El de... Tiene un grupo musical. Y acaba de sacar una película hace como un par de años. Ricky Martin. Placebo. No, el señor homosexual. Ay, pues ¿cuál de todos, güey? ¡The Queen! Era su grupo. Ah, mi Freddie Mercury. Oh, sí. Oye, sí. El don homosexual. Sí, sí, sí. No te puedes referir a él como gay, como... Claro, no, o sea, no. O sea, gay, el señor don homosexual. Claro, sí. Señor Dios todopoderoso, señor, de la música. Reina, el campeón, el... El todo. Don Bicicleto, don... Lo que tú quieras, él que era. Nuestra reina asesina, chingado. En ese entonces rompió un chingo de estereotipos, o sea, a lo cabrón. De decir, oye, puede ser gay porque esto, a la verga, yo soy señor Freddie Mercury. ¿A la verga de quién, hijo? De todos, sí, yo todo, creo, o sea, del que se le pusiera enfrente, cabrón. Que a lo mejor aquí podría entrar entonces, ¿de dónde surge todo este movimiento LGBT? Pues mira, yo creo que esto viene... Hay otra historia. Desde los griegos, desde los romanos, que no les importaba así como que tenían su muchachito al a su... Al contrario, los griegos era que si no eras gay, porque... Es que no había ese... Más bien es que no era gay. Como era cajita. Así, lo que pasa es que en ese entonces, como en la actualidad, si tú eras mujer, no valías nada. Como siempre. Bueno, eso sí. Entonces, en los romanos, en todos estos güeyes, ¿qué había mejor que una mujer? Pues un hombre. Claro. Entonces tenía que gustar un hombre para que fueras alguien aquí chingón. Entonces así era este pedo, así no sé qué. Claro. Entonces tenías que ser gay para ser chingón. Tenían a la doñita nomás así como que de adorno y no, para procrear. Exactamente, la tenían para procrear. Pero tenían a su muchachito, a su señor, a su... Aprendiz le llamaban. Ajá, generalmente. Aprendiste a jotear, pues te vas a jotear. Sí, no, o sea, todo y entonces, mal. Oh, pues no, pues, o sea, también, o sea, les reencantaba. Luego en los baños públicos, ahí donde nomás se la pasaban, viendo gansito, viendo galleta, ¿no? Es que eso los romanos, griegos y así, no era como anormal. La sexualidad era muy bien vista, simplemente porque, pues claro. Sí. Es no, y es que además así el estilo... Han visto las esculturas romanas. Esas ¿sí? nalgas, ese chilito. Bueno, sí tenían ese chilito así como que... Así como que era jalapeño con tacos. La cultura y la El David de Miguel Ángel, que era inspirado en los romanos, güey. Sí, pero es que... No es el mismo. Sí, pero bueno, ¿cuáles tortugas? Ah, las de allá de la vía de Apizaco, que esas tortugas de milanesa, güey, contando la de... No se puede hablar seriamente con ustedes. Ni con ellos, porque también por eso. Pues no. Sí. Patrocínenos, señor Tortuga. Digo, señor don. ¿Cómo se llama? Tortuga. No, la tortuga que los creaba. Sí. Ok. Sí. Algo más filosófico me estás diciendo. Más profundo. ¿De qué les estaba diciendo? No sé. Ah, pues sí, estamos hablando de los griegos y los romanos, güey. Sí, sí, sí. Ah, sí, los iba a regañar por algo, pero ya se me olvidó por qué los iba a regañar. Que tenían buenas nalgas, las estampas del David y así.
O sea, sí, pero, o sea, eran todos aprobados, o sea, la estética de las personas era bien vista, fueran como fueran, güey. Eran aceptadas las personas como fueran, así. Pues de hecho en los Juegos Olímpicos participaban encuerados con el chilillo ahí de fuera. Ha de haber sido muy incómodo. Ay, pues mira, para ti, hija, porque una así, como dándose su taco de ojo, así como que, ay, mira cómo le cuelgan. Boing, 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 boing. Es que, pero, mira, pues no sé. Ustedes tienen la falda y que les entra en la frescura. Tú también podrías usarla. No. ¿Existe el kilt escocés? Claro que sí. La, la convención occidental no puede usar falda, a menos que seas escocés. Eso es uno de los movimientos que se está tratando de implementar en el mundo de este lado del charco. Claro, un movimiento sensual. Sexy. Un movimiento más sexy. Sexy. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres puedan usar lo que quieran. ¿Qué claro. No se acuerdan que hace no sé cuánto tiempo las escuelas dijeron que la falda si ya los no niños era usar falda, que usen falda. Bueno, es que también y luego se echaron para atrás. Ah, es que las escuelas también no dijeron bien las cosas. No, dije que sí. Se lograron en la legislación, no me dejas de creer. Ah, claro. Ah. Porque son pendejos. Es que fíjense, se supone que la legislación era de que se podía usar pantalón o falda. Los estudiantes podían usar pantalón o falda, ¿no? Y así. Y se hizo un movimiento en que los estudiantes. Un movimiento sexual. También podía. O sea, fueron a la escuela llevando las faldas de sus compañeras. Muy sexy. Que pues. X, ¿no? O sea, es una prenda. Y realmente las prendas no deberían de tener género. O sea, la claro ropa no debería no. De tener género. No, ni los colores, ni los colores. O sea, porque ahora resulta... Es así de que, si usa rosa es mujer, si usa azul es hombre. Si usa amarillo es porque... Sí. Lo siento, gente, es que se nos acaba de reventar... Reventar un foco. Pero, ajá, sí, continúa. Bueno, no sé si fue un foco o un fuck up. Pero... Fuck off. Pero cuéntanos, Jonathan, entonces, sí. Eso que estabas diciendo era muy interesante. Sí. Los colores no deben tener género. No es pues, cierto. Pues, es que nos acaban de... Así está el público, no importa, no eres tú, es el público que nos... Oye, pero... Ay, ajá. Bueno, los colores tampoco deben de tener género, como tú dices. No, no deben de tener. Claro. Mira, y ahorita, por ejemplo... Espérame. Sí. Solo si vienen en cuadrícula. Porque si sí, estos cabrones que se agarran a putas en un campo de gol, sí son bien gays. Okay, no entendí sí, el chiste. Sí, sí, sí. Si no están listos. No. Pero bueno, a ver. Yo creo y estoy totalmente convencida que ahorita estamos en un momento de apertura. Porque yo he visto muchas personas, señores con playeras rosas, Hola, Ise. Ise, ¿qué onda, amiga? ¿Qué tal? Bienvenida. Sí, claro. Señores con playeras rosas, chicas con cabello corto o pelonas. Yo he visto pelonas. ¡Claro! Claro, o sea... Sí, o sea, no tienes que tener un colapso nervioso para raparte, llevar el hija. Cabello corto. O sea, haz lo que gustes, neta, de verdad. ¿Por qué? Porque, pues, para la diversidad no hay límites, güey. No. Y además, por ejemplo, ahorita con las elecciones, también ha habido personas que han estado promoviendo la cuota de diversidad dentro de los partidos. Que a veces sí, eso es como que una farsa y no nos vamos a meter en el asunto partidista. Mejor ya, me no. Retracto con eso. Sí, el ¿verdad? Chiste es que los colores tampoco tienen un género. No. Ya sea azul o rosa o así. Sí, típicamente nos dirigen. Yo me deslindo de cualquier comentario. Ajá, sí. Arroba Jonathan Ramírez, si quieren ustedes. No, yo soy Orquito. ¿Cómo es?
arroba soy un orquito. Ok. Cualquier cosa, arroba soy un orquito en Twitter. Oye, pero aquí en México, en la época prehispánica, sí estaba prohibido. Oye, a ver. Sí, era así como que algo mal visto. Ya nos vamos a lo histórico. Sí. Sí. A ver, datos del tío Jonathan, venga. No es lo prehispánico, sino algo más reciente. En el siglo pasado, ¿qué pasó con el baile de los 41? ¿Qué? Hay película aquí en su muy que bonito Netflix. Y si no, busquen mi artículo en Me lo dijo Saula en Patch, Daily Patch, en donde hablamos precisamente de esta película. El tema era muy bueno. Yo creo que la película se quedó corta. Pues es que mira, cualquier película siempre se va a quedar corta con realmente los hechos. Lo mismo pasa con las películas de los libros. Dime que no, Jonathan, con Harry Potter. Claro. Ahí está, entonces, todo bien. Ok, el 18 de noviembre de 1901 hubo un bailecillo en la CDMX en la Ciudad de México y en ese bailecillo, que se nos estén cuatrapeando las palabras, es culpa del internet. En ese bailecillo había 42 personas, 21 de estas personas estaban vestidas de hombre, 21 de estas personas vestidas de mujer. Todos eran hombres. Plot twist. Sí, sí, sí. Esto era como un capítulo de RuPaul Drag Race, hijos. Así chingón. Bonito, así, o sea, de, nada más que en una época. Fabuloso. Y de divertido. Divertido. No, mi reina. No, ¿qué? No me. ¿Qué? No me. Bueno, el chiste es que uno de los participantes era el yerno de Porfirio Díaz. ¡Escándala! Sí. Ahí fue el problema, ¿no? O sea, no yerno de que fuera novio, sino yerno oficial, ya casado. Ya todo. Casado con esta... Primero, don Porfirio Díaz, entonces el señor Banda Max, el más master. Señor gobernador, señor presidente de... ¿Banda Max dijiste? Que también hay. Sí. Sí. Don Chingón, don Chinguetas. Así como que a mí no me dio animales, mi palabra es la última y se chingó, ¿no? Se casó, así es. O más bien tuvo una hija con alguien indígena. Amada Díaz. Sí. Bueno, él. En la película es Amada Díaz. Pues tenía a su esposa, él no consideraba como alguien bonita aquí. Como o digna. Digna. O sea, básicamente es a este señor Ignacio de la Torre y Mier no le gustaba la papaya, le gustaba el plátano. Pero también su papá pensaba que las personas que eran indígenas no eran dignas. O sea, no me estoy refiriendo a el esposo de Amada, no a Porfirio. Pero es que porque no Porfirio... Por eso. A porque ver, Porfirio era oaxaqueño. Sí, por eso, pero paso a paso. Ay. Primero, tranqui. Entonces, haz de cuenta. Mira, no era digna. Mira, bebe. Espera. No era digna la doña, ¿no? Entonces, sí. Agarró, tomó algún fulano X, no sé. Ya sabemos quién. Sí. Le dijo, cásate con mi hija. Tú debes de ser digno, aquí está el trato, te voy a dar una diputación. Lo convirtió en bebé. Diputado. Ajá. No sé, aquí chingón. Resulta que al jovenazo que se agarró, pues era aquí, le brillaba el arco iris. Exactamente. Pero así obviamente es. En esos tiempos no era bien visto. Claro, aceptado, por supuesto que no. Y aparte era así de que, tú eres gay, tú eres una persona mala. Es mujercita, es vestida. Eres joto. Y así. Sí. El ser joto, o la pinche palabra descriptiva que puedas agarrar. O maricón, que también es muy común, claro. Entonces, y te metían a la cárcel. Este señor, ¿verdad? ¿Te metían a la cárcel? Casé con alguien de buena familia. Amiga, era un delito, efectivamente. Pero, pues bien, ¿no? Claro. Resulta que y resalta. Conoce a alguien.
así, en su chamba, ¿no? Así, cercano. Oye, ¿qué hubo? O sea, te conozco, la rifa. ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué onda? Nos ¿cuándo conocemos? Vamos a tomarnos un traguillo tú y yo. Nos vamos de putas, pero resulta que nos vamos de putos. Claro. O sea, quiero hacer un paréntesis aquí. Porque antes de eso, apareció en las caballerizas señor don Emiliano Zapata. Emiliano con sus taconazos, ¡ay! Y así sonaban. Sí, sí, sí. O sea, ¿usted cree que esa pintura de Emiliano con su taconazo acá de pistolón y su caballo, el cinco patas, es de casualidad? Claro que no, gente. Era burro, y no van ranking, déjame te digo. Bueno, no creo que calce tan grande. No creo que viva tan lejos. Retomando la historia. Ok, gracias. Resulta que se conocen, andan cotorreando, supuestamente trabajando juntos en la misma oficina, ¿no? Así claro. De cualquiera, ¿no? Así de, oye, güey, sales tarde, yo salgo tarde, vamos por una chela. Así, buenos días. No, pues tardes ya. Ay, no, pues sí, tardes. Sí. ¿Qué onda? Ya, pues ya. Oye, Martita, así, Martita. Ahí no les importaba Martita. Sí, Martita unas copias. Martita no les importaba. Es que no hay tinta, pero aquí tienes mi tinta, ¿cómo no? O sea, ¿y eso que no me dicen el pulpo? Pues resulta ay, no. Que estos jovenazos pues terminan aquí. Acá. Entonces, arman la party, arman el rey, porque ya había un club, ¿no? Sí. O sea, ya. Sí, o sea, era un club de. Aquí a la comunidad. De señores, ¿qué? De que señores. Que no se sabía que existía. De ajá. Señores gays, de señores homosexuales. Era un club oculto. Claro. Era muy underground. Oculta, no, pero era lo mejor de la sociedad, o sea, ajá. No eran cualquier pinche cargador de la central de abastos, claro que no, gente. O entonces, sea, eran lo mejor de la sociedad. Sí. Se meten a esa comunidad y dicen, oye, pues mira, está chida la comunidad, pero quiero organizar una party entre todos. Algo bueno, bonito y bien caro. El bailecillo del aniversario. Claro. Un baile así, fifí, mamón, chingón. Algo bonito como lo que nosotros nos merecemos. Claro, o sea. Como esos bailes donde a finales de campaña te invitan a la barbacha. Así de como bonito. Como entrega de los premios Oscar, chingao. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Entonces, pues todos se mandan a confeccionar los vestidazos. A eso vamos. Okay, no a ver. Sí, ok, venga. Entonces dicen, ok, vamos a hacer algo bonito de este club. Claro. Todos somos caballeros. Club de Toby. Respetables. Los magios. Widu. Widu. Muy club de Toby, porque nada más había hombres. Sí, sí, sí. ¿Quién con los aliens convivió? De Andurashu, Washu, Widu. Widu. Sí, no veo los Simpsons. Sí, sí, sí. Spoiler. Ajá, ok. ¿Y luego? Entonces, haz de cuenta. Dijeron, no. Ok, vamos a hacer una fiesta chingona, buena, bonita y barata. No barata. Pues no barata, no, hijo. Nada de barata. La pura opulencia. Sí, sí, algo sí. Algo chido. Sí, sí, entonces, sí. Vestidaxo, pelaxo. La mitad, vestidazo, pelaxo. Maquillajaxo, acá. Y la otra mitad, smokin, ajá, sí, 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 así, sí, ¿no? Ok, elegancia. Tienen que ir parejos, ¿no? Qué elegancia la de Francia, ajá, sí. Qué elegancia la de Francia. Entonces resulta que se hace el desmadre, no falta la vecina chismosa que dice... ¡Ah, ya están haciendo! ¡Ahí está! ¡Están haciendo un escándalo en pandemia! Los niños! ¡Esto es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡No me importa que murmullen! Así más o menos hicieron la escándala. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Luego,
aquí llegó la poli, o sea, pinche trip, ¿no? Así, ¡puerco! Ay, ojalá hubiera llegado la poli de la moda, así como... Estos cabrones, mira nada más, están usando zapatos negros y el vestido no es negro. Y la bolsa no combina. ¡Qué horror! Pareja, pues vamos a arrestarles. Pues resulta que el pinche desmadre pasó de un baile caí cualquiera a un baile donde estaba el señor yerno del señor presidente Don Porfis. Don Porfis, por favor. Sí. Entonces, güey, se llama el baile de los 41 porque cuando dijeron, a ver, vamos a contar cuántas personas están. Está 1, 2, 3, 4, 40. ¿Por qué? 41, 42. Porque recordemos que en esos momentos todo esto era ilegal. Ah, claro. Ser gay era ilegal. Era un delito, de hecho. Ajá. Sí, ya, sí, podemos proseguir. Empezaron a contar 41, 2, 3, 40, 41. ¿Cómo 42. Se llama? Y bueno, en lo que cuentas, tío Jonathan, esta historia, vamos a googlear el nombre de la persona que creó la máquina Enigma. Porque esto es también interesante, ¿ok? Sí. Sí, claro, por supuesto. Ya cuando este señor Don Porfirio Díaz dijo, ¿cuántos son? Son 42. Ok, y vio el nombre de su yerno, dijo, ah, son 41. Oye, espérate, No, sí, 42. Estoy seguro que conté 42. Son 42. 41. Señor presidente, estamos un pendejo. Estoy 1, 2, 3, 4, 41, 42. Estoy seguro. Estoy siendo con pendejo que son. Ah, okay, sí, ya así como, porque aparte. Al buen entendedor, pocas palabras. Porque aparte tachó el nombre de. Sí, lo tachó. De, pues, su yerno. De su yerno, claro. Pero todo el mundo sabía que su yerno era gay. Pero también, creo yo que, según lo que dicen, que su hija sí estaba bien, Federica. Pero eso no tiene nada que ver. Pero pues sí, güey, pues. Pero aún así, eso nada tiene que ver. Pero nada tiene que ver. Bueno, ¿qué? Okay, malditos estereotipos de belleza. Punto. Ok, pero no te encabrones, güey. Sí, me encabrono. Espérate tantito. Estamos chupando Alan bueno, Turing se llama. Alan Turing, a ver. Bueno, esa es una de las historias que traemos para esta noche. Porque recuerden, estamos primero con historia. Sí, sí, sí. Claro que sí. Nomás que no hay que alargarnos tanto. A ver, vámonos. Sí, así es. A ver, rápidamente, ¿usted se ha de acordar de una película acerca de un personaje llamado Alan Turing? ¿Quién fue Alan Turing? Un inglés que inventó la máquina Enigma. ¿De qué se trata la máquina Enigma? Usted se preguntará, gente. Se trata de la máquina que decodificó los mensajes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y entonces, Alan Turing, que era un profesor de Cambridge, un profesor inglés. Escuela muy prestigiosa. Muy prestigiosa. Fue el que inventó esta máquina y prácticamente este señor Alan Turing fue un pedestal así chingón de que se haya ganado la Segunda Guerra Mundial y de que los nazis ahorita no sean los dueños del mundo. ¿Pero qué pasó? Como usted sabe, o quizás no, Alan Turing era gay. Alan Turing le tronaba la reversa, efectivamente. Cachaba granizo, le gustaba y todas tomar estas arroz con popote. Y todas estas expresiones, por supuesto, que se refieren al mundo gay. Claro que sí. Afortunadamente no le iba a la América, pero sí le gustaban los machines. Le gustaba el pepino, le gustaba la morcilla. Ok. Ajá, y luego. Que no es nada malo, pero mi Alan Turing, por situaciones de las ideologías de ese entonces, me lo metieron a un psiquiátrico, le dieron sus electroshocks para quitarle lo gay.
esa pendejada. Hazme el rete, pinche favor. Y aparte de todo, también tenemos ese pedo. Pues así, bien pinche arraigado. ¡Qué estupidez! En los de primer mundo, en los de tercer mundo. Que ser gay es una enfermedad. Exactamente. Y no, entonces, gente, culero, y gente, culero, gente, no. Alan Turing, a quien debieron haberle hecho una estatua por ser una persona tan inteligente, un matemático tan inteligente y tan chingón. Déjame te digo, porque ese cabrón ganó la guerra. Si no hubiera sido por ese cabrón, estaríamos aquí pendejando. Tal vez no estaríamos, no sé. Claro, ya nos hubieran eliminado los nazis a la verga, todos a la chingada, por morinitos, por prietitos. Pero, bueno, tú no, porque tú eres más blanco, Jonathan. Tú eres el blanco del canal. Bueno, mira, lo discutimos el lunes, ¿no? Bueno. Bueno, ok. Yo, su conductora, productora, coordinadora y empoderada, no estaré aquí por morenaza, ¿sí? Por morenaza, por prietushka, por sabrosona, por tropical, por guapachosa. Por piel canela, claro que sí. Entonces, le debemos mucho a Alan Turing. Y sin embargo, por ser gay, Alan Turing me lo mandaron al psiquiátrico. Le metieron unos pinches electroshocks en los huevecillos. Lo internaron y murió ahí, jodido. Y el reconocimiento llegó cuando Alan Turing ya había colgado los bubblegummers. Ya era comida de gusanos el señor. ¡Qué pinche chingadera! ¿Qué sociedad? Creo que no, se tan llama horrible Enigma se llama la película. No, ¿saben quién es el protagonista? El mismo que la hace, Benedict Cumberbatch, se llama el actor inglés. Y el Doctor Strange. Ah, Doctor Strange. Doctor Strange. A él sí lo conozco. Sí, sí. Uy, sí. Doctor Strange. Ay, esos ojazos azules como el mar de Cancún. Uy. Ay, cabrón. Ah, sí, 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 sí. Otra historia, la de la chica danesa. Oh, ¿qué sí tal, eh? ¡Qué cosa, la chica danesa! Fíjense. ¿Conocen esa película? Cuéntanos la historia. Si usted no conoce qué es la chica danesa, es una película, es una historia real, basada en una historia real, sobre un individuo que se realizó la primera operación de transición de chico a chica. De hombre a mujer, claro que ajá. Sí. Sí, claro que sí. Que obviamente es una operación muy compleja, que actualmente sigue siendo compleja, pero en esos tiempos, pues, era todavía peor. Así que esta historia es precisamente de la primera operación. A ver, permiso. Sí. ¿Ha hecho usted ensalada de pepino alguna vez en su casa? No, tiene idea cómo. Ok. Este, así. ¿Le ha atascado en eso? ¿Le ha quitado las semillitas y todo eso? Haga de cuenta. No, amigos, no es así. Les voy a contar más o menos cómo es. Porque fíjense que hay una ilustración de eso, ¿eh? O sea, una animación, todo muy qué padre. Ok. Les voy a contar. Miembro viril. Sí, ilústranos. Miembro viril, doctora, ¿no? Sí. Sí. A ver, ajá. ¿Cómo se hace esa operación? Miembro viril y de repente anestesia general, obviamente, porque si no te mueres así del pinche impacto. Sí, a la chingada. Y te parten a la mitad del miembro viril tras. O sea, queda como pinche hot dog así. Y lo hacen como voltear el calcetín. ¡Tras! Ok, ajá. Así. El sí. Cual tiene que requerir un espacio en, pues, en la pelvis, ¿no? Porque, claro. Pues, una mujer tiene espacio en esa cavidad. Para que entre el chorizo, claro. Pero también tienen que tener cuidado de que cierta parte del hombre también quede completamente bien construido para poder hacer un clítoris y poder hacer una cavidad vaginal y poder y la hacer sensibilidad, por supuesto, ¿no? Claro, o sea, sí, de la relación de la
Ajá, de, del coito. Del cogimiento, de la... Del coito. Sí. Entonces, se parte, se re, retruerce para atrás, se hace para adelante. Alejen a sus niños de la pantalla, por favor, porque o sea, es una cosa gráfica. Bastante fuerte. O sea, sí se parte, sí se hace para atrás, sí se hace para adelante, se vuelve a partir para hacer toda la apariencia que debe de llevar un... Pues una parte sexual femenina. Sí, o sea, convertimos una papaya en un plátano en papaya, ¿no? Ajá, así es. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto. Entonces, ahora, eso imagínenlo en épocas antiguas cuando no se podía hacer eso porque pues no existía la tecnología, no sabíamos qué pedo en cuanto a medicina porque pues creíamos que nos estábamos muriendo por una pulga o algo así. Entonces. Y además se creía que el útero se caía por andar en bicicleta. O caminar sí. Demasiado. Ajá. Básicamente. Entonces, lo que pasaba en esos tiempos. Porque los hombres creían que tenían la razón en todo. O sea, médicamente. Hasta la fecha siguen creyendo lo mismo. Muy, muy pendejones, ¿no? Sí. Sí, hasta la fecha siguen creyendo lo mismo. Vamos con el machismo. Y bueno, entonces. En tu jeta, Vicente Fernández. Sí. Bueno, entonces. Tu pinche riñón viene de un hígado LGBT. Sí, aprendiste a volar, pues a chingar a su madre. Machito. Bueno, el chiste es que esta historia de la chica danesa es la historia de el primer hombre haciendo una operación de transición a mujer, que actualmente se hace muy regularmente en Tailandia. Tailandia, ¿no? En Tailandia, claro. Que se hace pues su gran turismo de medicina. Una observación. No en Veracruz. En Veracruz no se realiza esta operación. Se realiza en otros lugares. Sí. O sea, nada más tomó... Nada más tomó su nombre de Veracruz, pero no, esa jarocha se realiza mejor en otros lugares. Y creo que eso es todo. Ok, muy bien, muy bonita historia. Es así como, me sentí como Oye Arnold y las historias de Gerald, ¿no? Se murió y se infectó y así. Ah, sí, pobre, no, pobre, qué fea historia. O sea, la neta sí está fuerte. Sí. Fuerte. Pero bueno, a ver. Una historia chida, divertida. Yo creo que es ahorita. Ah, no tengo idea. La de mi tierra hermosa, mi tierra tropical. Ok, vas. Ok, entonces nos reservamos esa. Ah, para ahorita que venga, ¿no? Pero a ver. La ventaja es que ahorita. Ya me acabo de arrancar un. La ventaja es que ahorita la situación de la apertura en relación a la comunidad LGBT TTI más es muy amplia. Estamos en un muy buen momento, ¿sale? En un momento chingón para poder expresar lo que sentimos. Para poder decir lo que queremos decir, ¿no? Me está dando hueva ahorita. No es cierto. Mira. Ok, sí. Pero, güey, es que ya no es. Ya no te mandan a. Ya no te la mandan a Lecumberri, güey, por ser gay. Ah, no mames. Aquí hay una historia que les tienes que decir aquí a los compas. No, es la historia de. Es la historia. Las historias. Del tío Jonathan. Sí, a ver, cuéntala. Que ya le contó el otro día, pero otra vez. A ver, nos la vamos a tener que chutar. A ver, venga. Sí, ok, va, échale. A ver, ¿por qué les llaman jotos? ¿Por qué le llaman jotos? A ver, tío Jonathan, ¿por qué le llaman jotos a los jotos? ¿Por qué será? Porque, si recuerdan ustedes, hace muchos pinches años,
Attention. Había una cárcel bien culera, bien hija de su pinche madre. El Palacio de Lecumberri. Claro. Ahí cerquita de la Tapo. Si usted viene de la CDMX a Tlaxcala, ahí cerquita de donde toma usted el camión. Sí. Sí. De esa cárcel decían, a ver, lo que A, violadores. Lo que B, asesinos. Lo que C, etcétera. Carteristas, que... secuestradores, etcétera, personas etcétera. Personas malas, pues. Sí, sí, sí. Entonces, en ese tiempo, ser homosexual era un delito. Y todos los guys, todos los acá, estaban en el bloque J. Y por eso les llamaban. Si tú venías de ese bloque, eras un J. Exactamente. Y de ahí viene esa convención, Ese término. Aquí claro. En México, cabe aclarar. Aquí en si México. Vio la videoserie de Juan Gabriel. Sabrá que Juan Gabriel estuvo en el Jota. Recluso. No mames, ¿estuvo en el Jota? Sí, pues sí. Pues, ah, yo no sabía, perdón. O sea, lo veías así. Ay, perdóname. Ay, perdóname, pero ay, yo no sabía que estuvo en el Jota. Yo soy inocente. O sea, sí. No tengo dinero ni nada. Nada que dar. Sí, de ahí nació esa canción. Lo único que tenía era amor para dar. Amor para dar, claro, por supuesto. Y si usted tiene amor para dar, pues denos tantito amor y escríbanos un comentario, no sea cabrón. ¿Sí? Claro que sí. O invítenos, mándenos unas caguamas. Denos un like o comparta. A huevo. Se podría llevar usted una y muy que bonita sorpresa. Ajá, ¿y luego? Ok, bueno, ahora vamos a hablar precisamente de mi tierra linda, de mi tierra tropical, de mi Juchitán, Oaxaca, y de los mushes. Uy, las mushes. ¿Quiénes son los mushes? A ver, señor, don tío, Jonathan, díganos, ¿quiénes son los mushes? A ver, usted investigó, sí, claro. Ajá. Los mushes son personas, primero que nada, sí, sí, sí. A ver, díganos. Nos vemos en Patreon. Y ahí se los cuento. No, güey, ya no mames. A ver. No, los mushes. Los mushes son personas que no tienen que ver con el género y nada que ver con esta perspectiva de soy o no soy, sino la plusvalía que le da el contexto es que son personas que van a cuidar de su familia, primero que nada. Es un género aparte. Ajá. Claro, de hecho, fíjate, a ver, abro paréntesis, ok. Se supone que el mushe en términos prehispánicos era un tercer género. Así es. Que no estaba definido. O sea, muy independiente de tener... No son claro, hombres, no son mujeres, no son pene, de nada. De tener vagina, o sea, era un género muy independiente de todos los demás. Y eso le daba una característica muy especial. Cierro paréntesis, ahí se ven. Prosigue. Todo empezó porque en la época prehispánica y esto tenía mucho que ver la plusvalía que le daban a las mujeres, porque ahí sí, así no era de que ay, tú eres mujer y chingas a tu madre, ¿no? Al contrario, ¿no? Si yo tengo mujer, ay, qué bonito, qué bueno, porque ya tengo asegurado mi muerte y mi final de vida. Claro, ¿quién cuida a los papás en su vejez? Claro, claro. Pero obviamente había familias que no tenían mujeres en esa familia. Ajá. Pero sí tenían un mushe, ¿qué tal? Pero. Es que a eso voy. Pero. Es que a eso voy. Porque a final de cuentas decía, no, yo no tengo una mujer que decía esto, esto y esto.
pero sí tengo un hombre que se puede sacrificar para hacer esto. Que puede hacer el papel de la mujer, claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, si tú tenías, primero que nada, tenías 3 hijos, 5 hijos, 20 hijos, y uno se volvía mushe, no importa que fuera el primogénito, no importa que fuera el de más caro. Siempre y cuando fuera hombre. Ajá. Claro, ya chingaste. Ya chingaste porque ya tienes asegurado ese futuro. Sí, tenías un mushe. Era el más verga y el más chingado. No importaba cuál fuera tu pinche contexto, porque el mushe era el chingado. Claro. Y se va la chingada. La mujer se va a chingar al primogénito. Claro, o sea, todos se iban, pero el mushe se quedaba. Y además ahorita la ventaja es precisamente que ya está reconocido como, pues, como algo, como un patrimonio cultural de sí. Oaxaca. Sí, es cierto. ¿No? Y es que está incluso los datos del tío Jonathan. No, todavía no llegamos a eso. No, este canal no va para tanto. Pero deberíamos. Pero compártanlo, si le gusta este contenido, compártalo y recompártalo, la verdad. Sí, ok, entonces ahorita hay una vela que es la fiesta anual de los mushes. Sí. En donde estas personas se visten de tehuanas con esos trajes hermosos, muy bonitos. Tradicionales, y hacen una fiesta que se llama la fiesta de las auténticas intrépidas. ¿Temerares del peligro o qué? Buscadores del peligro. Del peligro. Algo era del peligro. Las auténticas intrépidas. Ajá, o sea, es así como los, o como la auténtica arrolladora banda de limón y así del maestro no sé qué, banda la chaquetera, ¿no? Del ingeniero. Todos son ingenieros, claro. Sí, ¿cómo osa? En esa banda no hay ni un licenciado. Bueno, ajá, ¿y luego? Pues bueno, a ver, ahora vamos a hablar de la actualidad. La actualidad es que, bueno, o sea, el movimiento LGBT está, yo creo que más cabrón que nunca, y eso es muy bueno. ¿Usted ha visto esa serie de RuPaul's Drag Race en Netflix? Nosotros la hemos visto. ¡Qué maravilla! ¡Qué guapas! Oye, esos hijos de la chingada. Pero no es nuevo. RuPaul Drag Race no es nuevo. Déjenme decirles que no es nuevo. Ah, no, ya van como ¿cuántas temporadas? Como 11 temporadas. 12 temporadas. 13. Más así el All Stars. Claro que sí. Más el All Stars, más RuPaul UK en Reino Unido. Ah, porque ya está. Primero, internacional, pero claro. Primero vamos a poner en contexto. ¿Qué es RuPaul Drag Race? A ver, sí. Interesante, importante. ¿Qué es RuPaul Drag Race? Esto viene siendo un concurso, concurso de dragas. ¿Qué es draga para usted? Si se nos traba la lengua, es por culpa del internet, disculpe. Sí, usted no le haga caso. No, usted sígale. Una persona draga o un drag es como una aspiración a lo que usted quiere ser. O a lo que usted sueña. Ya sea hombre, mujer, quimera, un fantasma, una bruja, un unicornio. Una figura fantástica. Quiera. Sí, claro. Un güey de ¿cómo se llama la película esta? De los monos azules. Avatar, claro. Entonces, no importa. Es como Barbie, lo que usted quiera hacer. ¡Claro! Todo eso que usted quiera hacer, eso puede ser drag.
claro, un poquito más extravagante, exagerado, más más elevado. Cargado, ajá. Maquillaje, caracterización, vestuario, accesorios. ¿No? Coreografía, música, drama. Drama queen, sí. Sí, sí, una cosa que digas, ¡wow! Oh. Entonces, una persona dijo, claro, puedo sacar dinero de aquí. Y sí, sacó un chingo. Y ahí lo tienen a RuPaul. Señor Don RuPaul. Señor Don Jotazo RuPaul, qué cosa. Sí, claro que sí. Entonces, claro. Señor Don RuPaul. Respetable, claro. Claro que sí. Le mandamos un besote hasta allá. Hasta su RuPaul. Hasta la parte más negra de su RuPaul. Claro. Hasta su RuPaul. Entonces. Hasta su drag race. Hasta su drag race, por supuesto. Claro que sí. Oye, güey, pero ¿cuáles han sido las más guapas para ti? Pero no sabemos qué todavía es. Ok, pues entonces ya abrevia, cabrón. Ay, ya, bueno, él hizo una competencia de estas personas que les gusta hacer drag. Ajá, ¿qué es esto lo que es el drag? Bueno, vámonos rápido. Hombres que se visten de mujeres y que se o mujeres fabulosos. Que se visten de mujeres con porque así. Ahora sí ya es. Hombres que se visten de hombres. Antes, mujeres que se visten de mujeres, bueno, así es y que así. Antes eran hombres vestidos de mujeres durante muchas temporadas. Ahora pues ya como que se abrió con esa situación. Pero, güey, si usted ve RuPaul Drag Race, celebra no bien el panorama. Va a haber unas pinches bellezas. Ahí tenemos a Valentina. Mexicana. Ascendencia mexicana. Uf, qué cosa, ¿eh? Que acaban de anunciar la versión española de RuPaul Drag Race y hay bolivianas, o sea, hay latinas. Ok. Latinas 100%, señores. Si usted quiere participar, ¿qué está esperando? Chingado, ahora, la fama ahora. Está un paso, cabrón. Ahora, usted dice, no, yo no sé inglés. Está la más draga. Versión México. Claro. No, y además, o sea, nosotros teníamos a nuestra propia RuPaul, que era Francis. Francis, comediante de los 80s, de los 90s. Y era una maravilla, era un chingonazo. Era un showzazo. Y además, yo fui a ver el show de Francis. Qué imitaciones, qué caracterizaciones, qué maravilla, güey. Y lo malo es que a Francis. Ya Diosito me lo tiene en su santa gloria. Ya colgó los tenis, ni pedo. Colgó los. Nunca estuvo en Siempre en Domingo, ¿sí? No. ¿Qué chingados va a hacer en Siempre en Domingo con este pinche güey misógino culero? Estúpido, el pinche Raúl Velasco. Pero. Hubiera. Lo que de hubiera Lasco, sido claro. Un super mega showzazo. Claro. Así cabrón. Claro, claro. O sea, Raúl Velasco pues no podía aceptar esa una cosa así tan escandalosa. Pero ay, qué escándala. Nuestro Francis hubiera sido el RuPaul mexicano, güey. ¿Sí? ¿Qué cosa? Claro. ¿Qué? No, lo hacía. O sea, eran imitaciones y eran unos vestidazos acá de unos vestidazos de pedrería, harta unos piedra. Penachos, una cosa espectacular. Yo lo fui a ver aquí a Santa Chautempan alguna vez. ¿Y harta pluma? Sí, no, y las caracterizaciones, te digo, una cosa espectacular, güey, de verdad. ¿Qué cosa? Lástima, te digo, que Diosito se lo llevó, le recogió el uniforme tan temprano, pero sí, o sea, era una chingonería. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de Valentina, que es una de las drags más chingonas de RuPaul Drag Race, y ese güey es mexicano. Mira, más chingonas no sé, más populares sí creo, por lo mismo, por ser latina, simplemente por y ser guapa, latina, wey. Slash guapa. Mexicana. Guapa, porque también está claro. La Plastic. Ahora, Plastic Tiara, qué maravilla. Ahora, usted ve que el tío Jonathan no sabe de nada. No se preocupe, ahorita va usted a ver su cara cuando decimos la más draga, México. Ahí sí está al corriente. O sea, usted lo ve corriente, ahí está más al corriente.
Bueno, pero al menos sí has visto varios shows. Bueno. ¿A quién más tenemos? Sasha Velour. ¡Uy, qué sofisticada! ¡Ah, sí, claro! Con su super meme de... ¡Ah! Sí, pelona, que, o sea, vanguardista acá, ochentera, cabrona. Nadie la ha podido superar nunca jamás en la vida. A mí también me gustaba mucho la Kimchi. Ah, Kimchi, sí es cierto. A mí me parecía una draga impresionante, de cuerpo diverso, con una propuesta bonita, increíble. Pero guapa, personalidad chingona. Ajá. Sí, sí, sí. Que no es la típica flaca de pasarela, sí, pues. Gordita, sí, sí, sí. No, y por ejemplo, una de mis favoritas siempre fue Pharamond. ¿Quién era Pharamond? Pharamond, la que siempre se ponía pelucas rosas. Verde. ¿Sabes quién me recuerda el nombre? No sé si es la misma, la de Pharamond. Cuando era hombre, era como este típico chico de los 80, como güerillo así. Es que tú lo confundes mucho con la chava que se parecía mucho a Britney. No es el mismo, no es el mismo. Pero era un, o sea, es que había un chico en una temporada que era el típico galán de película de los 80. De pelito largo, que se veía muy ochentero, no. ¿No? Espérame, ahorita te muestro a Pharamond. A ver. Lástima que ahorita no tenemos mira, pero es una drag, mira. Guapísima, mira nomás. No. Es esta. A ver, espérame tantito. Verde. Sí, amigos. Ver. Ahí está Pharamond. Mira nomás esta drag. Es un pinche... ¡Qué maravilla, ¿Qué? Guapa. ¡Guau, güey! Salida de las filas de RuPaul Drag Race, ¿ya te ubicaste? No, hombre, qué cosa. Sí. Bueno. Okay. Pero ya nos pasamos una hora. Ok, ya nos está cortando el tío Jonathan. Y ni siquiera nos estamos llegando a la más drag, que es la versión mexicana de... A ver, pero vamos a hablar un ratito de la más draga para cerrar con esto, ¿no? No estamos hablando también de pues de eso, no sé, de Oscar Wilde. Te digo, de la serie de Halston. De la serie de Halston ya hablamos un poquito. De no Sense8 también ya hablamos un poquito. Sí. Bueno. Sense8 es todo el arco iris, güey. Sí. Es todo el arco iris. Súper todo. Vean el arco iris. La serie Sense8 en Netflix. ¡Qué maravilla! Si usted apoya y es aliado de la comunidad LGBT... Y si no tiene curiosidad, perder. También. ¡A huevo! Sí. A ver, échale la más draga. ¡Ah! No hemos hablado de Hugo Blanquet. ¿Qué es? La draga maravilla. Blanquet, la draga maravilla, claro que sí. Estando pero chingón, pero además... Sí. ¡Qué cosa, ¿no? Súper representante de la comunidad. Déjate, claro. Es chingón, güey. O sea, independientemente si es representante o no, es verga. Por donde lo quiere usted ver. A ver, pero ¿qué onda con la y cabaretera madre? Chingón y todo. Cabaretera, sí. Maestrazo o maestraza del stand-up, sí. Qué cosa, güey. Sí. Nuestros respetos al señor, señora, señore, al Hugo Blanquet. Ojalá. Mira. Pinche besote. Ahí en donde. Hasta su draga maravilla. Hasta la draga maravilla. Sí, exactamente. Hasta donde su plátano se le convierte en papaya. Qué chingados. Es que este pinche güey está bien mamón. No, y es un pro. Es súper profesional. No mames. Bien pinche loca. Así, bien pro. ¿Y qué dijeras? Yo soy así, chinguen a su madre todos. Claro. Es precisamente ese representante. Y eso que no hemos hablado también de Alaska.
de Gloria Trevi, que miren. Mira. Yo la verdad, vemos, Gloria Trevi. A chingar a su madre. Yo. Sí, o sea, la verdad, muy representante de la comunidad, pero en lo personal. Muy aleada. A chingar pero mira, a vemos, su madre, Gloria Trevi. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente, claro. Vamos viendo. O sea, no te, Gloria, no te puedes zafar de tu pasado, pendeja. Te tenemos. Sí, es más, la propia banda que la conoce hace no salió un reportaje de. Es cierto, es cierto. Esta culera no es víctima, mi madre. Claro que no, claro que no. Gloria, no te hagas la pobrecita, pendeja. Estamos viendo, estúpida. No, o sea, la verdad. No es cierto. Reconsidere. Miren, vamos viendo, ¿saben? Vamos viendo. Ok, sí. Vamos sí. viendo. Pero lo que sí usted debe ver es el qué bonito programa mexicano, 100%. La más draga. Claro que sí, como este, 100% mexicano. Síganos. 100%. Compártanos y recompártanos. Tlaxcaltelca. ¿Cómo se diría con C siempre? Tlaxcaltelca. Bueno, Tlaxcalteca siempre. Ajá, entonces, el programa mexicano 100% de dragas que debe de ver usted es La Más Draga. La Más Draga. Claro que sí. Que únicamente tiene 3 temporadas actualmente. O sea, tiene 3 años. No, estoy no estoy peluciando a nadie. Estoy diciendo que el programa de dragas que aliades debe ver. Aliades siempre. ¿Qué? Aliades siempre. Ah, claro, somos aliados. Somos aliados. Nos gustan las cosas de dragas. Claro que sí. Claro que sí. Aquí dragas no hay. Tampoco, o sea. No, aquí todo es naturalito. Vamos viendo. Lo platicamos el lunes. Pero. Entonces. La Más Draga. Sí, claro que sí. Lleva 3 temporadas. La última. La Perra de la Moda. Perro de la Moda. Aviescu. Qué espectáculo se aventó en su gran final. Que. Claro que sí. Soy muy fan de Aviescu. ¡Claro que sí! Ah, sí, tú apoyas a quien conoces, güey. También apoyo pero mucho bueno, a mis tabú. ¿Quiénes son las dragas chingonas? Hay un montón de dragas chingonas. Está desde la primera que empezó, que no, ni siquiera ha participado en La Más Draga, que empezó con un concurso que se llama La Carrera de Dragas. Está ya en Ciudad de México. ¿No? En México se llama Paris Bang Bang. Bank. Ajá. Ella empezó también la carrera de dragas y así, todo bien padre. Y ya lleva como pinches 15 temporadas y una cosa bien padre. Ha salido. No sale en sí. televisión, no si sale. Usted conoce del tema, claro. No ha salido en ningún lugar ni así, sino que es como en vivo. Ha salido de ahí. Pixie, su hijo, que es el Papelitos, Papercut, que está también ahorita participando para Más Draga 4, así un montón de gente. ¡Ay, yo soy muy fan de La Más Draga, gente! Se emociona, güey, se emociona. ¡Ay, es que es bien divertido, gente! Se nos va al cielo la vieja, ¿eh? ¡Es que pero es bueno, bien a ver. Padre! ¡Oh! Ok. Junio LGBT. ¿Cuáles podrían ser sus conclusiones a este tema tan interesante y además tan actual, güey? Es todo un mes de celebración. Gente, exprésense. No tengan miedo. No pasa nada. Sus manos salgan otra de vez. ese cuadro, de ese cubo, de esas cuatro paredes que nos tienen presos y exprésense como quieran. De las cárceles de tus besos o la chingada, o sea. No, simplemente cante jeans, está chido. Y vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Este es un mes chingón. Vamos allá. Claro. Dos,
Conclusiones del tema. Claro, venga. Personas, amor es amor. Hagan lo que ustedes sientan. Todo está bien en su corazón y todo está bien. ¡Los queremos! Ok, Jonathan, tus conclusiones del tema. Y ya. Claro que sí, muy bien. Gente, sean lo que quieran ser. No tengan miedo, de verdad. Exprésense como se quieran expresar. Todo está bien. Y ámense mucho. Oye, el... Ok, espérame tantito, aguántame, nada más, sí, cierro con esto. Quiéranse mucho, autoestima, ámense como son, con lo que quieran expresar, de verdad. Y con eso... Todo es correcto. Sí. Anuncios parroquiales, síganme en TikTok, hice un TikTok esta semana del Cruz Azul. ¿Tiene show? Cruz Azul campeón. Pero el 18 de junio, show de stand-up en Micheladas Boulevard, ahí en el Boulevard de este gasoducto aquí en Tlaxcala. Vamos a estar mi buena amiga Julie Juárez y una servidora echando el cotorreo. Ahí están las redes sociales. Sí, así es. Y ahí les vamos a estar informando. Ahí vamos a subir el flyer próximamente. Para que sepan, no se lo pueden perder, va a estar bien chingón. Traemos material nuevo, va a estar a toda madre. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bueno, disculpen. ¡Consuman local! ¡Consuman local! Es Tlaxcalteca, amigos. Ganador del Festival de Cine del Socavón. Se les fue. Ok, sí. Ok. Gracias. Bueno, todo, les digo, sigan aquí las redes sociales. Ahí va a estar donde va a estar Saula, donde van a presentar show. Todo chido. Ok, así es, gente. Bueno, pues... Quiero agradecer, como siempre, a nuestro panel de expertos en absolutamente nada más que vaciar cervezas. Mi buena amiga, bueno, también carnal, la verdad. También. Mi malvada hermanastra, Rosa Isela Vargas, de este lado. Mi buen amigo Jonathan Ramírez, de este lado. Gente, síganse divirtiendo, es viernes. Si usted no ha llenado esos envases de caguama, apúrele, vaya al Oxxo, porque a las 12 empieza la ley seca y vaya a votar. Ejerza su derecho y elija lo que más le convenga a usted. Claro, ¿ok? Nos vemos muy pronto. Pero vaya a votar. Los queremos. Cuídense mucho, cuídenselo. Voten, voten. Y cuídense lo sabroso. Voten, voten. Voten, voten. Voten, voten, voten.